Canal 6 TV. En medio de la campaña electoral de los candidatos a la gubernatura del Estado de México, brigadistas del Partido de la Revolución Demócrata montaron una escenografía en la explanada cívica Luis Herón en el municipio de Los Reyes La Paz como forma de protestar por la violencia y asesinatos contra las mujeres en el Estado de México. En la escenografía montada sobre la base de la asta bandera de la explanada municipal se colocaron 8 cruces de color rosa, remarcando la violencia y los feminicidios. También se colocaron máscaras de calaveras y zapatillas pintadas con color rojo, simulando ser sangre. Cabe señalar que el Estado de México continúa siendo la entidad con más homicidios en el país, al registrar 2.671 casos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el 2015. En el segundo lugar se encuentra Guerrero con 2.402 y en el tercer sitio Chihuahua con 1.541. A nivel nacional se registraron 20.525 homicidios, que se traduce en 17 muertes por cada 100.000 habitantes, la misma tasa registrada en el 2014, reportó para Canal 6 Edenis Mondragón.